Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Estamos hoy aquí en Bogotá con Silvia Ribeiro, una amiga, una investigadora, una compañera, especialista en temas de tecnologías, que tiene múltiples trabajos, trabaja en ETC, nos va a explicar ella ahora a qué se dedica. Y Silvia nació en Uruguay, vive en México, está aquí en Bogotá, compartiendo el foro de Desde Abajo. Y queríamos preguntarte, Silvia, darte la bienvenida y preguntarte, bueno, ¿cuál es el eje de tu trabajo en estos últimos añitos? Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias a las compañeras y los compañeros Desde Abajo. Para mí es un gusto estar acá con ustedes y también compartir esto con Raúl. Bueno, yo trabajo en el Grupo ETC, que es una pequeña organización de la sociedad civil que hacemos sobre todo investigación, pero que tratamos de proveer materiales, documentos de información también a otras organizaciones y a movimientos populares. Entonces, ETC quiere decir Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración. Y nos referimos a la erosión ambiental, a la erosión de derechos indígenas, campesinos. Con la C trabajamos, digamos, el tema de concentración corporativa. O sea, hace más de 30 años que nosotros seguimos el tema de las configuraciones corporativas, sobre todo en alimentación y agricultura. Y la T quiere decir tecnología, y nosotros lo que hacemos es investigar sobre las nuevas tecnologías, pero sobre todo no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de los impactos que puede tener sociales, ambientales, en la salud también, aunque es un tema que trabajamos un poco menos. Entonces, básicamente, el Grupo ETC lo que hace es tratar de mirar el horizonte y ver las cosas que vienen y de qué manera podemos, algo así como, traducir esas nuevas tecnologías y los impactos que tienen para que los comprenda, sobre todo, la mayoría de la gente y las organizaciones y los potencialmente afectados. Y bueno, todo lo que hacemos está a disposición gratuitamente. Nosotros, digamos así, no estamos en contra de la propiedad intelectual. Ese también ha sido uno de los trabajos que hemos hecho durante muchos años, y por esa razón también todos nuestros documentos están libres en la red. A mí me han impresionado mucho, Silvia, algunos trabajos, por ejemplo, sobre geoingeniería, sobre nanotecnología, en general trabajos que uno no tiene acceso por... Son trabajos especialistas como tú, pero que se difunden para todo público. Trabajos sobre la agricultura, bien importante, sobre las redes 5G que se están empezando a desplegar en el mundo. ¿Tú cuál dirías que es el camino o el futuro que está recorriendo, hacia dónde va este brutal desarrollo tecnológico? Bueno, bien, estamos entrando con más razón ahora, digamos, después de la pandemia, que tomó un giro absolutamente vertiginoso, digamos, hacia arriba. Sí, estamos en una época en donde el capitalismo está fuertemente basado en la tecnología, al punto de que, bueno, nosotros pensamos que algo así como la tecnósfera ahora se ha independizado y pone condiciones a muchas otras cosas. Ahora, digamos que ya no es solamente como una herramienta o un resultado, sino que los propios desarrollos tecnológicos influyen tanto en lo económico como en lo social. Ahora, si decimos, digamos, si hacemos una proyección del presente al futuro según lo que está pasando y sin la intervención de actores que se oponen y que resisten y que dan luchas, digamos, si lo vemos en forma lineal, sí vamos a un futuro que sobre todo va a estar basado en tecnologías digitales y en la convergencia de las tecnologías digitales con las tecnologías biológicas. Nosotros estamos muy preocupados por lo que llamamos los nuevos aspectos biodigitales, donde hay una convergencia, por ejemplo, de las biotecnologías, lo que antes eran los transgénicos, con el uso de técnicas digitales, el impacto de la digitalización en todos los rubros industriales, todos, ya no hay ninguno afuera. De hecho, uno de los últimos fue la alimentación y la agricultura, y ahora con la pandemia ha entrado mucho más. Y, por otro lado, de lo que significa, y quizás es el corazón del problema, en términos de lo que Shoshana Zuboff llamó el capitalismo de vigilancia, o sea, el que desde manejando estos instrumentos digitales
se consigue no solamente saber, digamos, qué hacemos, dónde estamos, qué pensamos, etcétera, sino también influir en las conductas, influir en las, sobre todo en las elecciones que la gente hace y que cree que las hace, digamos, sin influencia y en realidad está fuertemente influenciado por las redes, no solo por las redes sociales, porque no es un fenómeno único, por todo el sistema de información que está digitalizado. Ahora, todo eso no está, no es algo independiente del capital, digamos, es, de fondo lo que hay es una, justamente por eso se llama capitalismo de vigilancia. O sea, lo que hay son unas cuantas empresas que sí han cambiado la forma de acumulación de capital para formas completamente distintas en las que los que estamos entregando todo el tiempo, digamos, nuestro trabajo gratuitamente somos todas y todos a través del uso de los medios digitales, y lo que ellos hacen es datificar, digamos, convertir en datos todas las conductas y con programas de inteligencia artificial vender esa información. Ahora, esto no es que sea independiente de todos nosotros los rubros industriales, sino que convergen las tecnologías para que todos los rubros industriales de más en más entren de estas redes digitales. Estamos hablando de un puñadito de empresas como Google, Amazon en Estados Unidos, tres en China, Alibaba, Tencent, etc. O sea, un puñado de empresas de las dos grandes potencias tecnológicas e industriales que están utilizando la inteligencia artificial. El caso de China a mí me parece tremendo, de ese control capilar riguroso, complementado en el caso de China por el partido o por la policía, la Guardia Nacional en Estados Unidos, que es un control de la vida de las personas a niveles que nunca habíamos soñado, ¿verdad? Yo creo que uno piensa en el libro 1984 y se queda... ¿1984? 84. Y de Orwell, y se queda siendo... Evidentemente estamos en una etapa muy superior. Claro, exactamente. Lo para nosotros uno de los problemas así, que es realmente dramático, es como muy trágico, es que 1984, esta novela de Orwell, presenta un panóptico de vigilancia así absolutamente autoritario, que incluso crea un Ministerio de la Verdad, que además cambia el lenguaje, que eso es una cosa que también está pasando ahora, el cambio del lenguaje, las verdades construidas, o sea, todo eso tiene paralelos. Pero lo que es tremendo es que cuando uno lee 1984 te queda la clara impresión de que es una distopía y que la gente está oprimida y se siente muy mal por eso. Claro, aquí no, aquí está y como entregando. Es como que estamos viviendo esa distopía, pero para la mayoría de la gente hasta incluso es un beneficio poder comunicarse a todas horas o incluso ya no tener que hablar con nadie y estar aislado con un avatar mirando una red. Esto que parece muy extremo en realidad es una realidad para mucha gente, digamos, así que tiene más interacciones a través de las redes que interacciones reales, claro, sociales, ¿no? Entonces, eso que tú decís, por ejemplo, de China, es brutal en el sentido de que China sí ha... manifiestamente ha puesto, digamos, sistemas de vigilancia que combinan tanto el uso de aparatos individuales, pero que la gente se tenga que registrar y que ese registro, a su vez, por ejemplo, esté comunicado con bancos de datos, no solamente digitales, incluso también bancos genéticos. Hay una comunicación, digamos así, entre la información genética. Y todo eso se usa para reprimir, en el caso, digamos, concreto, por ejemplo, como en el caso de los Uyghur o en otros lugares, digamos, en donde hay represión, eso en China. Pero sobre todo se usa para el control social, y algo que cuando nosotros lo veíamos en alguna serie de ciencia ficción pensábamos, es imposible, que es la categorización social, te dan puntos, claro, según si tú eres un buen ciudadano o no. Eso crédito social. Crédito social, exacto. Esto que ya está funcionando en China. Ahora, quiero hacer como un matiz con esto de China. Hay una investigadora de Estados Unidos que justamente dice, bueno, la verdad es que no hay tanta diferencia con Estados Unidos, solamente que Estados Unidos no lo dice porque le da vergüenza, no es que le dé vergüenza, sino que sabe que sería inaceptable desde el punto de vista social decir que hay una categoría. Sin embargo, por ejemplo, el uso de algoritmos para ir a pedir un crédito. En ese momento los bancos todavía hacen una especie de, en Estados Unidos hacen, es un ejemplo nada más, pero hacen como decir,
te llaman para, si tú vas a pedir un crédito, tienes que ir, tienes que entrevistarte. Un libro sobre el tema de una periodista. Exactamente, pero en realidad lo que sucede es que hay un algoritmo, y ese, en ese algoritmo sale inmediatamente que si tú eres latino o negro, posiblemente seas un mal pagador, claro. Y ya el algoritmo dice que no vas a pagar. En el caso de este libro, que no recuerdo, que es de una periodista, que es blanca, pero su esposo es negro, y entonces le rebotaron, bueno, entró en un infierno, ¿verdad? Bueno, lo que quiero decir es de que... Creo que se llama el libro El capitalismo de vigilancia, ¿no? Bueno, no sé si Shoshana Zuboff, que es El capitalismo de vigilancia, sí, no sé si ella habla de ese caso concreto, pero ese caso sí no es mío, por supuesto, es de otra persona que lo investigó. Pero lo que yo nombraba ahora es que hay otra periodista que hace toda la investigación sobre estos, que creo que el libro se llama... Armas de destrucción matemática, se llama Weapons of Mass Destruction, porque es un juego de palabras con más destrucción masiva y destrucción matemática a través de los algoritmos. Y entonces, en realidad no hay tanta diferencia entre las herramientas de control de China, que las pone explícitamente, y las herramientas de control de Estados Unidos, que son... tienen la misma consecuencia, pero no están explícitas, y te hacen creer de que es un mundo que es más libre, digamos, cuando en realidad es un mundo extraordinariamente controlado a través de todos estos mecanismos. Ahora, estamos ante un proyecto del capital, independientemente de los países, de un dominio absoluto sobre la vida. La vida, entre ellos la vida humana, la naturaleza, etc. ¿Cómo esto puede afectar o cómo está afectando al movimiento social, al movimiento emancipatorio? No ya las manifestaciones, a ciertas protestas, sino en un sentido más amplio, ¿qué capacidad tiene este poder de neutralizar o cooptar o desviar movimientos de mujeres, movimientos de los pueblos originarios? ¿Cómo ves tú? No sé si hay trabajo sobre esto, si ustedes han hecho. Bueno, no sé si hay trabajos en concreto. Yo creo que esto plantea grandes desafíos, pero una gran ventaja que tienen, por ejemplo, los movimientos más de base, como los movimientos campesinos, los movimientos indígenas, los movimientos que se basan en lo local, es justamente que todavía conservan muchas relaciones directas. Porque cuando hablamos de instrumentos digitales, no estamos hablando solo de un teléfono. O sea, no estamos hablando de usar una computadora o un teléfono. Estamos hablando del manejo total que hay por la entrega de datos. Entonces, yo creo que en esos lugares justamente está una llave de la posibilidad de lo que tenemos que afirmar, que es las relaciones directas. Aun cuando, vamos a decir, puede ser que en una comunidad, debido a la pandemia, hayan tenido menos reuniones o lo que sea, pero de todas maneras manejan esa relación entre ellos directa. Esa relación directa, digamos, que es más potente que la relación digital. Es mucho más potente que la... En nuestro caso urbano es al revés. Claro, sí. Es mucho más potente que la relación digital, y lo sigue siendo, porque el intercambio es completamente distinto. Además que la comunicación... Por ejemplo, hay algunos estudios sobre el cansancio que produce reunirse en Zoom. Porque Zoom solamente da una imagen bidimensional en donde achata todas las otras emociones, y nuestro cerebro tiene que hacer un trabajo intenso para decodificar realmente qué se está diciendo, y ese trabajo de atención cansa más que una conversación. Asombro. Exacto, pero esto que parece una anécdota, te quiero decir, en la comunicación hay una sensación, hay una empatía, las formas de comunicación son mucho más ricas que lo que se expresa hablando o racionalmente. Por lo tanto, eso en las formas de comunicación directa está en acto. Ahora, yo creo que lo que está en acto, además de la empatía, que es un factor fundamental, ¿no? Porque una cosa que pasa con la comunicación indirecta, las comunicaciones en internet, es que se pierde el sentido de la empatía, por ejemplo, con respecto al impacto que tiene las cosas que uno hace. O sea, si es la violencia, etcétera. Ya hay gente que sea, sobre todo jóvenes, sobre todo mujeres, que se han suicidado, sí, por ataques de violencia digital, ¿no? Pero, existe ese tipo de violencia. Lo que quiero decir es de que hay mucho menor conciencia. Es como que la empatía disminuye. Hay dos efectos de la digitalización social. Uno es la fragmentación, la individuación y la ilusión de que las cosas que uno hace no tienen en realidad consecuencias reales. Que eso en la relación directa cambia, pero sobre todo yo creo que la relación directa está
fuera de estas redes, digamos, de control de inteligencia artificial, aunque nos estén, puede ser que nos estén escuchando, que nos estén grabando, pero no es lo mismo. Entonces, yo creo que sí, creo que ha afectado a los movimientos, pero creo que los movimientos, mientras conservan esas bases de reuniones o de reunión realmente de comunicación, sí pueden utilizar herramientas, digamos así, de comunicación a larga distancia, como puede ser para comunicarse con otros movimientos, etcétera. Entonces, nuestra apreciación de las tecnologías no es que todas las tecnologías digitales estén mal, sino que es que sí, hay muchas que sí son completamente indeseables. No estamos diciendo que depende solo del control. Pero sobre todo lo que no ha habido es una reflexión más profunda desde nosotros, desde la sociedad, desde los movimientos, desde las mujeres sí lo ha habido. Claro. Sobre el papel de la tecnología, por ejemplo. Las mujeres sí, de hecho, son como un poco una vanguardia en la reflexión sobre el tema de la tecnología, como por ejemplo la Marcha Mundial de Mujeres en Brasil. Creo que eso, sobre todo porque la tecnología además ha entrado, ha servido para invadir toda la esfera reproductiva, lo que normalmente se considera la esfera de la reproducción, o sea, la educación, la salud, el cuidado, todo eso. Entonces, también ha habido una reacción desde los movimientos de mujeres, porque las mujeres, no por biología, sino por, como parte de la opresión del capitalismo, están asociadas a ese sector de la reproducción, como si fuera responsabilidad única de las mujeres. No sé si fue por eso, pero sí hay una reflexión más profunda. De todas maneras, el punto a lo que nosotros hemos tratado de hacer, y por eso creamos incluso, creamos una pequeña plataforma que se llama Plataforma de Evaluación Social de la Tecnología, y que no se plantea, por un lado, hay una evaluación, por ejemplo, de las tecnologías digitales, de las tecnologías 5G, de las tecnologías biológicas en la agricultura, como los transgénicos, hay de cosas concretas, pero sobre todo también hay una reflexión del papel de la tecnología en los movimientos, en las sociedades y todo eso. Nosotros pensamos que eso en este momento es importante, no es lo único, pero es algo muy importante. Muy bien. Es bueno saber que no estamos condenados por las tecnologías, sino que como seres humanos y como movimientos tenemos un margen de acción y de apropiarnos de una tecnología y no ser usados solo por ella. Bueno, muchas gracias, Silvia. ¿Querías agregar algo más? No, muchas gracias a ti y a ustedes. Y sí, estoy de acuerdo con ese resumen que acabas de hacer, de no dejarnos aplastar por este horizonte que puede ser a veces muy abrumador, pero que en realidad no, está en nuestras manos, digamos así, de muchas maneras resistirnos a estas nuevas formas de opresión y razonar sobre ello. Bueno, Silvia Ribeiro, muchas gracias por tu trabajo, por tu investigación y por estar aquí compartiendo estos momentos. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias a todas las compañeras y compañeros desde abajo.